muchas gracias por haber querido contar conmigo en este primer congreso Corella, Ciudad del Barroco, dentro de las decimosextas jornadas barrocas de Corella. Muchas gracias al profesor Francisco Alfaro por la organización académica de este evento y, por supuesto, al Ayuntamiento de Corella, pues, por haberlo hecho posible, ¿no? Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes esta mañana y les transmito, antes de que se me olvide, un saludo muy cordial de un paisano de ustedes, el profesor Ignacio Arellano Ayuso, que no puede estar acompañándonos porque precisamente se encuentra en una estancia de investigación en México y en circunstancias normales hubiese estado él aquí, ¿no? Bueno, en Corella, quiero decir también, nuestro equipo de investigación Griso ha hecho dos congresos que fueron dos experiencias muy bonitas. Una lo dedicamos a los insultos en el siglo de oro y otro a Tirso de Molina y al teatro barroco en general, ¿no? Y bueno, pues tenemos oportunidad de seguir colaborando, ¿no?, en el marco de esta estructura o en otras estructuras. Bien, como ha comentado Inma, el tema que yo propuse creo que encajaba, ¿no?, dentro de la línea general del congreso, que era el barroco, pero es que además una de las escritoras entre comillas de las que voy a hablar es una corellana, ¿no?, Doña María de Peralta. Si se fijan en el título, hay dos religiosas, dos sores, dos hermanas y una laica, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con lo que ha dicho Inma en la presentación. Yo llevo muchos años dedicándome a la historia de la literatura en Navarra, es decir, todo lo que se ha escrito en Navarra, pues desde los tiempos medievales hasta nuestros días. Yo dediqué mi tesis doctoral a Francisco Navarro Villoslada, ¿no?, y sus novelas históricas, pero luego, bueno, he seguido trabajando y es una de mis líneas de investigación, ¿no?, junto con Cervantes, con Calderón, pues también los temas propios de nuestra comunidad, ¿no? Y hace unos años publiqué, perdón por la autopropaganda, ¿no?, este librito, que algunos de ustedes lo tendrán en su casa, Poetas Navarros del Siglo de Oro. Fue en aquella colección Biblioteca Básica Navarra que daba cada domingo el Diario de Navarra durante su centenario, ¿no?, durante los años 2002-2003. Y es un librito al que le tengo mucho cariño, ¿no?, porque no existía nada similar, ¿no? Es decir, yo creo que en Navarra tenemos una serie de poetas en la época del barroco. Barroco, siglo de oro, entendido en términos generales como los dos siglos, ¿no?, el 16 y el 17. Grosso modo el 16 Renacimiento y grosso modo el 17 Barroco, ¿no? Pero para entendernos, cuando utilizamos siglo de oro, a veces nos referimos específicamente al 17 o bien abarcando a ese conjunto de los dos siglos, ¿no? Bueno, pues en ese conjunto de los siglos 16 y 17 tenemos una serie de escritores que, y en concreto de poetas, que a lo mejor no son Góngora, no son Quevedo, no son Villamediana, no son Lope, por supuesto, pero que tienen su importancia. Y en algún caso, con estos autores, lo que hubo que hacer es un rescate casi, entre comillas, arqueológico, ¿no?, de arqueología literaria, de arqueología filológica. ¿Por qué? Pues porque no son muy conocidos, porque sus obras están dispersas aquí y allí, a veces van, pues, son unos poemas de elogio en los preliminares de la obra de otro autor, o muchas de estas composiciones pertenecen a justas, a certámenes poéticos, y esos libros, pues, no se han reeditado modernamente, ¿no? Con lo cual, en este libro que salió publicado en el año 2003, pues tuve la ocasión de recuperar, creo que se puede decir así, la vertiente poética de autores como Jerónimo Arbolanche, Julián de Medrano, Pedro Malón de Chaide, que es un poco más conocido, Leonor de la Misericordia, que es otro nombre femenino que hubiésemos podido traer aquí a colación, pero bueno, en esta ocasión no quería llenarlo con tantos nombres, ¿no? También podríamos recordar a Margarita de Navarra, ¿no?, Margarita de Valois, pero bueno, ahí ya nos íbamos al 16 y a la prosa. Sigo, pues, autores que tienen poesías como Juan de Amiens, José de Sarabia, Juan de Andosilla y Larramendi, Miguel de Castillo, José de Sierra y Vélez, otro corellano, Juan de Palafox y Mendoza, Agustín López de Reta o Ana de San Joaquín, ¿no? Bueno, inicié este proceso de recuperación de estos poetas navarros por su origen, por su nacimiento,
Y este libro, he dicho que es del año 2003. En los años siguientes he tenido la ocasión de seguir ampliando, ¿no? Esa nómina que yo daba aquí, de unos 12, 14 nombres, la he podido ir ampliando con algunos más. Y en concreto, en estos últimos años, pues he podido trabajar específicamente sobre los poemas de Ana de San Joaquín, de Sor Jerónima de la Ascensión y, en el caso de Doña María de Peralta, bueno, es poetisa de un solo poema conocido, ¿no? Una glosa, que luego examinaremos. Bueno, esta reflexión enlaza, o ampliando un poco el foco, esto era la poesía, ampliando un poco el foco, pues yo siempre me gusta recordar que la historia literaria de Navarra, situándola por supuesto en su contexto y valorándola en su justa medida, es una historia bastante rica, ¿no? A veces nos olvidamos de ello y a veces pues por desconocimiento decimos que Navarra no ha tenido grandes escritores. En realidad es que no nos hemos preocupado de conocerlos, ¿no? Hay algunos que suenan más, antes he mencionado Navarro Miroslava o Pedro Malón de Echaide, por supuesto, en nuestros tiempos, pues Pablo Antoñana o muchos otros, ¿no? Pero a veces es simplemente que no nos hemos preocupado de conocerlos y de darlos a conocer a los demás, ¿no? Por lo tanto, pues yo no voy a detenerme en todos estos epígrafes, pues quería recordar que en estos siglos XVI y XVII tenemos ejemplos de prosa narrativa, de literatura ascética y mística. Bueno, pues las dos primeras mujeres de las que vamos a hablar esta mañana enlazan con este territorio de lo ascético y de lo místico. Hay literatura didáctica, tenemos la llegada del euskera, de la escuence a la literatura escrita, es bastante tardía, tenemos que esperar al siglo XVI para que se publique el primer libro en vascuence. La poesía religiosa en el siglo XVII sigue estando muy bien representada. Tenemos una cima poética que es José de Sarabia y su canción real a una mudanza, que es una verdadera joya, ¿verdad?, de esta poesía. Hay prosa de ficción, hay por supuesto obras de erudición, predicadores, obras historiográficas y también hay constancia de la práctica teatral, al menos en las ciudades de Pamplona y de Tudela en los siglos XVI y XVII. No se nos conservan autores dramáticos navarros. Hay que esperar casi al XVIII para podernos encontrar algún nombre que merezca la pena. Pero sí que hay corrales de comedias, práctica teatral, al menos en Pamplona y en Tudela, como ha estudiado Maite Pascual, por ejemplo, ¿no? Bien. Y aquí, eso era, el listado anterior era una especie de listado por géneros. Aquí pueden ver algunos nombres significativos, algunos más conocidos que otros, ¿no? Margarita de Valois o de Navarra y su Heptamerón, Antonio de Eslava, sangüesino, ¿no?, que en 1609 publica Unas noches de invierno, que es una colección de novela corta, a la manera de las novelas ejemplares de Cervantes o a la manera del Decamerón de Boccaccio, ¿no? Julián de Medrano, un curioso personaje, y su Silva Curiosa, que es una especie de ensalada poética, ¿no?, un género muy renacentista, una especie de mezcla de diversos géneros, de chistes, de cuentos, de relatos, etc. El tudelano Jerónimo de Argolanche y Las Habidas, que es una obra muy rara, una obra, una mezcla de géneros. Bueno, hay quien dice, ¿no?, que quiso experimentar algo que luego Cervantes sabría hacer con gran maestría, ¿no?, que es mezclar en una obra genial, El Quijote, todos los géneros, todas las modalidades literarias de su tiempo, ¿no? El de Argolanche o Argolancha, ¿no?, que de distintas formas se encuentra documentado su apellido, pues fue un intento fallido, pero ahí está, ¿no? Fray Diego de Estella y la vanidad del mundo. Fray Pedro Malón de Echaide y la conversión de la Madalena. Escribo Madalena sin G porque era como lo decían en la época, ¿no? Y así lo editamos en nuestra edición crítica del profesor Ignacio Arellano, Jorge Aladro y yo mismo, que hicimos hace unos años. Juan Huarte de San Juan y su examen de ingenios para las ciencias. Alonso López de Corella, que me imagino que aquí pues sonará su nombre y algunas de sus obras. Bernard de Chepare, también se escribe con distintas grafías, ¿no?, el apellido, y su lengua es Vasconum Primitiae, que pese al título latino, es una colección de poesías en vascuence. Y ya si pasamos al siglo XVII, pues tenemos el
padre Cartujo, Miguel de Castillo, y su poema habla de Dios, Cartuja Real de Zaragoza. Fray José de Sierra y Vélez, orellano, Juan de Palafox y Mendoza. Aquí se nos ha ido Ricardo, pero bueno, no voy a decir nada estando presente en espíritu Ricardo Fernández Gracia. Juan de Andosilla y Garramendi, Sor Jerónima, Sorana. Otras religiosas, Sor Antonia Jacinta Navarra y la Cueva, Doña María de Peralta, y luego algunos ingenios muy secundarios, pero que ahí están, ¿no? Francisco Alberto de Undiano, Diego Felipe Suárez, bueno, y algunos nombres más que ya nos han ido apareciendo, ¿no? Bueno, todavía nos quedan un poco los escritores de tipo didáctico e historiográfico, ¿no? Moret, Alesson, Amiach, Abraham Ortiz Aldíbar, Jaime de Corella, predicador de aquí, y otros predicadores, Raimundo Lumbier y Ángel, Jacinto de Aznar, Luis de Mur y Navarro, otro personaje tudelano al que he dedicado mi atención en estos últimos años, López de Reta, Baltasar de Lezaun y Andía, etc. Bueno, tendríamos que recordar Gero de Axular, que es la primera obra en euskera, en prosa, que se publica, y, como decía, la actividad teatral en Pamplona, en Tudela, en los siglos XVI y XVII. Bien, todo esto como preámbulo, ¿no?, para decir que, bueno, pues en Navarra tenemos una historia literaria que es la que es. Yo no la quiero valorar por encima de lo que merece la pena, la quiero valorar en su contexto y en su justa medida, pero si no por encima, tampoco por debajo, ¿no? Y bueno, hay algunos de estos autores sobre los que he venido trabajando que merece la pena, pues, por lo menos saber que existen y dar a conocer sus obras, ¿no? Este es el caso de las tres voces femeninas de las que voy a hablar en estos minutos que me quedan, ¿no? La primera de ellas es Sorana de San Joaquín, que vive entre 1668 y 1731. Nace aquí cerca, en Villafranca, muere en Tarazona en ese año indicado, ¿no? Bueno, es una religiosa carmelita. Fue hija de Juan Jiménez de Maquirrian y de Antonia de la Rosa, y tras recibir una cuidada educación tomó el hábito el 16 de abril de 1697 en el convento de Santa Ana del Carmen de Tarazona. ¿Por qué conservamos sus escritos y, en el caso concreto de lo que yo voy a hablar, sus poemas? Porque su sobrino escribió una biografía de Sorana, Fray Buenaventura de Arévalo, biógrafo y sobrino, o sobrino y biógrafo, como lo queramos decir, y en esa biografía, al hilo que va contando, pues, sus virtudes, sus visiones de Dios, etc., dice, bueno, y esto algunas veces ella no lo contaba en una carta, sino que escribía un poema, y gracias a eso se nos han conservado estos poemas, ¿no? Como digo, pues Fray Buenaventura nos refiere su vida ejemplar y sus arrebatos místicos. En el convento del Carmen de Tarazona, Sorana desempeñó distintos oficios. Fue tornera, sacristana y enfermera, y llegó a ser subpriora, pero nunca fue priora de la comunidad. Bien, el mencionado padre Arévalo nos refiere, pues, cuáles eran sus principales virtudes, ¿no? La humildad, su trato continuo con Dios, su ejercicio de los tres votos, pobreza, castidad y obediencia, sus continuos actos de fe, esperanza y caridad, su carácter disciplinado y su observancia de las leyes, su gusto por el silencio, su amor por la pasión de Cristo y el Santísimo Sacramento, su devoción, ese es el nombre que tomó en religión, ¿no?, por San Joaquín y Santa Ana, por San José y por la Santísima Virgen, su conformidad siempre con la voluntad divina, etcétera, etcétera. Y como decía, es el padre Arévalo el que nos ha transmitido que también Sorana de San Joaquín escribía poesías, ¿no? Dice así el padre Arévalo: no se satisfacía su enamorado corazón con desahogar su pecho tan repetidas veces en prosa, sino que, por aficionar con más atractivo, usaba de la poesía, cuando no podía ocultar toda la venida de la sagrada llama, ¿no? Pues cuando tenía esa presencia de lo divino, que es por naturaleza inefable, sobre todo cuando ya se llega al terreno de la unión mística, ¿no?, pues no lo contaba en prosa, sino que utilizaba la poesía, pues que es como que tiene más sabor, ¿no?, y que es más ligera, ¿no? Utilizaba este vehículo
de la poesía. Bien, este es el libro que se publica en 1736, ¿no? Ahí tienen ese tipo de título tan largo, ¿no? Muy, muy habituales en el siglo XVII, ¿no? Vida ejemplar y doctrinal de la venerable madre Ana de San Joaquín, religiosa carmelita descalza, en el convento religiosísimo de Santa Ana de la ciudad de Tarazona, escrita por el padre maestro Buenaventura de Arevalo, carmelita observante, quien la dedica a, etcétera, 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 con licencia en Pamplona, en la original de Josef Joaquín Martínez, año de 1736. Bien, este texto tiene los habituales preliminares que llevaban los libros del siglo de oro, licencias, tasas, aprobaciones, etc. Pero el texto propiamente dicho de la vida son 272 páginas repartidas en 32 capítulos. Bien, yo he hecho un pequeño recorrido por las personas que antes que yo han estudiado o han dicho algo de Sor Ana de San Joaquín, y la verdad es que hay muy poco, ¿no? Manuel Serrano y Sanz, en sus apuntes para una biblioteca de escritoras españolas, le dedica un par de páginas, o quienes han estudiado la historia del Carmelo, pues evidentemente algo han mencionado de ella, por ejemplo, Silverio de Santa Teresa o el padre Emeterio de Jesús María, quienes han estudiado la historia literaria de Navarra, como Manuel Iribarren o José María Corella Iraizoz, o bueno, pues la enciclopedia Oñamendi también le dedica una pequeña ficha, ¿no? O en general, los que han estudiado este tipo de poesía mística, ¿no?, de la España de los siglos XVI y XVII, han hecho pequeñas referencias, ¿no? En general, casi todos se dedican a reproducir lo que dijo en su momento Serrano y Sanz, ¿no? Esto es muy habitual, ¿no? Pues se tira del manual, se tira de lo que dijo uno hace muchas décadas y no se añade nada nuevo, ¿no? Bien, yo lo que he hecho ha sido estudiar el corpus poético de Sor Ana de San Joaquín, que está formado nada más que por 7 composiciones. No sabemos si escribió más. Son 7 las que se nos han conservado en esa biografía escrita por su sobrino, ¿no? Todas ellas responden a la estructura, o mejor dicho, utilizan las formas métricas de los versos de arte menor, ¿no? Romance, romance endecha, etc. Bien, no voy a detenerme a comentar todas las composiciones, porque el tiempo luego corre deprisa, pues voy a dar algunas pinceladas de algunas que me parecen más significativas, ¿no? Por ejemplo, no sé si se alcanzará a leer bien, pero he tratado de poner lo más grande que daba la pantalla y la letra negrita. Esta composición, ¿no?, que lleva por... Bueno, no tiene título, sino que usamos el primer verso como título, Para gloria de Jesús, ¿no? Dice el padre Arévalo, van estas coplillas que, aunque no son todas de este capítulo, han de apreciarse por lo chistoso y sazonado, ¿no? A veces la poesía tenía este componente de, bueno, de pequeño juego, de pequeña distracción en el claustro, ¿no? Es un romance con rima eo y es un total de 40 versos que yo creo que podemos leer, ¿no? Dice así, para gloria de Jesús y de San Joaquín su abuelo, recreación con ayuno tengo yo en jueves lardero. Jueves lardero es el nombre con el que se conoce en España al jueves en que comienzan las fiestas del carnaval, ¿no? Sí, ya esta indicación nos indica que va a ser un tono de chanza, de burla, etc. Y por tanto quiero dar las buenas tardes en verso a un monje que lleve Dios si él es de ningún provecho. Cuanto a que no me regala, ya con paciencia lo llevo, y lo que más siento es que no tome mis consejos. Apuesto que aunque ha estado en la misión, que no ha hecho la fija resolución de gastar mejor el tiempo, retirándose algún rato y mirando con sosiego las llagas, golpes y heridas que en Jesús su amor hicieron. De paso, ya lo aseguro que lo hará, pues, pero yo quiero que se detenga y no ande a coger el puesto luego. Ya podía estar cansado de lo mucho que maceo, de lo mucho que hago burlas, ¿no? Las mazas eran un tipo de broma que consistía en colgar latas y otros objetos a los perros por carnaval, ¿no? Macear quiere decir chancear, ¿no? Estar de broma. Y pues me sufre que yo hable, ponga allí este sufrimiento, perseverando algún rato sin esperar más efecto que hacer de Dios el querer gastando en esto aquel tiempo.
De San Joaquín me ha venido esta vena de hacer versos. Recuerden que ella se llama, en religión, Ana de San Joaquín, ¿no? Y así no pido perdón de aquellos atrevimientos. Lo que pido es que se aumenten el amor y los deseos de serle más fiel devoto, porque si no, reñiremos. Bien, bueno, como pueden ver, habría que detenerse más en algunos detalles. Hay una especie de enfrentamiento, ¿no?, entre la monja y un fraile, no conocemos las circunstancias, y le dice, sí, este fraile se ha movido mucho, ha estado por la misión, pero lo que tiene que hacerse es no tanta acción, sino un poco más de contemplación, ¿no?, y dedicarse a observar las llagas, las heridas de la pasión de Jesús, etc. Pero no es un reproche serio, es una chanza, ¿no?, es una pequeña distracción. Bien, si salto algunas de las composiciones, ¿no?, pues tenemos esta otra, donde también vamos a ver que prevalece este gusto por los versos populares, ¿no?, por los versos de arte menor, es lo habitual en este tipo. La voz lírica, una voz femenina, trasunto de la autora. Yo lírico y autor no son exactamente lo mismo, pero bueno, en estos casos podemos decir que sí, ¿no? La voz lírica, pues, se dedica a cantar ese amor por lo divino, por Jesús, por Dios, etc. Oh Jesús, dulce memoria, ¿quién no se admira de que, al pronunciar este nombre, el alma absorta no esté? Estos son versos de 8 sílabas, pero ahora pasamos a una seguidilla, que es una combinación de 7-5-7-5. Es tan regalado este nombre que, en este destierro, ya no hay más que ver. Y va alternando una cuarteta de romance y una seguidilla, ¿no? Y estos versos cortos le dan un tono muy ágil al poema, ¿no? No hay trabajo que no temple, pues cuando el ánimo fiel apenas ha pronunciado Jesús, sin pena se ve. Yo, sin ser beatina, me muero por él, y su compañía me asienta muy bien. Aquí hay un pequeño juego de palabras, porque teatinos era la forma en que denominaban en la época a los jesuitas. Bueno, a otra orden parecida a los jesuitas, ¿no? Y entonces, teatino implica jesuita, jesuita implica compañía de Jesús, y por eso el chiste de que la compañía de Jesús le asienta muy bien, ¿no? No la compañía de Jesús institución, sino el estar en compañía de Jesús, el estar acompañada por Jesús. Desde al oriente al ocaso, alabanzas se le den a este nombre que admirable en todo el mundo se ve. Digan los cantares, permite al cantar de los cantares, ¿no?, la esposa también, qué óleo derramado este nombre es. Y en los marginalia, en las anotaciones marginales, donde dice cantares, pone pues cantares 7:23, ¿no? Ahí la referencia al pasaje de la escritura correspondiente. Cielos y tierra se rinden, y hasta el infierno también hace doblar las rodillas confesando su poder. Santo es y terrible, y por eso es bien, aprenda a temerlo quien quiera saber, ¿no? El temor del nombre de Dios o del nombre de Jesús. Tanto gozo el alma siente cuando le nombra con fe, que parece no hay más gloria mientras no le llega a ver. Si este nombre adoro con amor fiel, dichosa en la muerte sin duda seré. Bueno, y he traído, de los 7 poemas, he copiado 3, he puesto 3 en la plantilla o en la presentación, una copla, mejor dicho, un poema que consta de 2 partes, un estribillo, y luego ya propiamente las coplas que lo glosan o que comentan esa composición anterior, y que es una... utiliza una metáfora o una imagen muy tradicional, ¿no? El de la serranilla, o Sorana escribe serranita, serranita o serranilla, pues que se ha quemado, ¿no?, que no tiene la piel blanca, que la tiene oscura, pero bueno, ya nos dice también el cantar de los cantares, negra sum sed formosa, ¿no? Soy negra, soy oscura, pero soy hermosa, y con todo esto está jugando, ¿no? Es la serranita que se ha quemado de mirar al sol. ¿A qué sol? Al sol con mayúscula, al sol de la divinidad, ¿no? Bueno, me salto el estribillo y leemos directamente las coplas, ¿no? Yo soy la serranita que de mirar al sol, sus rayos me pusieron trigueño mi color. Mas, ¿cómo, mi Dios, estoy en tinieblas sintiendo tu ardor? La estructura métrica es la misma del poema anterior, ¿no? Cuarteta de romance y luego
perdón, no exactamente la misma, aquí no es una seguidilla, sino una combinación de tres versos de arte menor. La ausencia de mi amado herida me dejó, y aunque jamás le he visto, el alma me robó. Por muerta me doy, pues sin poseerle ya no vivo yo. Sabiendo que me ama sin término su amor, le busco cuidadosa en su misma pasión. Aquí es mi dolor, qué pena de muerte le costó mi amor. Llegóse a mí una ciega y a fe me aseguró, con un cuerpo de Cristo en un disfraz le vio. El disfraz está aludiendo a que Cristo, cuando se hace hombre, no está en su naturaleza divina, ¿no?, sino que está disfrazado, entre comillas, con la naturaleza humana. Sin duda, Señor, andáis en rebozos porque os hallé yo. Un cierto amigo suyo lo mismo confirmó, y admirando el exceso, un verbum caro echó. Y esa admiración, durmiendo, descubra las trazas de un Dios. Creyendo sus palabras como la fe de Dios, llegué a dar en el blanco objeto de su amor. Recuerden que está jugando con lo oscuro, con que es la serranita que se ha quemado al sol, ¿no? Pero todo su amor va enderezado al blanco, a la diana de Dios, ¿no? Aquí presa estoy, libertad no quiero, esto busco yo. Bueno, más o menos estos tres poemas que he traído aquí representarían, o nos serían una pequeña muestra del quehacer poético de Sorana de San Joaquín, ¿no? Recuerdo lo esencial, se nos han conservado porque su sobrino biógrafo los incluyó en su libro. Esta es una poesía que se mueve entre el territorio de lo ascético y de lo místico, trata de explicar el amor inefable entre el alma y la divinidad, pero advertimos también cierta variedad de registros. Uno de los poemas, hay alguno más, pero de los que he traído aquí, uno de los poemas tiene ese tono burlón, chancero, etc. Prevalecen los versos de arte menor en formas estróficas tradicionales y apenas hay lugar ni para la originalidad, evidentemente son temas muy trillados, ni para el ornato retórico, ¿no? Ana de San Joaquín no es una escritora profesional, sino que es un ejemplo más de los muchos que tenemos de escritura conventual femenina. Bueno, pues ahí está y a mí me interesa recordarla, ¿no? Bien, vamos a pasar rápidamente, sin más transición, al segundo de los nombres que quiero considerar. Hay que llegar a doña María de Peralta, porque si no, he dejado para el final la de Corella, pero hay que llegar. Bien, Sor Jerónima de la Ascensión. En el siglo, Jerónima de Agramont y Blancas es en este caso una religiosa clarisa, nacida en Tudela en 1605 y moriría en su convento de Santa Clara de Tudela en 1660. Bueno, pertenece a familia acomodada, ¿no? Hija de Pedro de Agramont y Tello y de Jerónima de Blancas. Estuvo dirigida espiritualmente por un padre jesuita. Tomó el hábito de Santa Clara en Tudela el 25 de agosto de 1633, profesando al año siguiente. Desempeñó los cargos de enfermera y sacristana y desde el 58 llegaría a ser abadesa de la comunidad. Aquí tenemos otra variedad. Aquí hemos visto en el caso anterior que un biógrafo escribe la vida de Sorana. Aquí la propia Sor Jerónima de la Ascensión, cumpliendo un mandato, porque me lo han pedido, porque me lo han ordenado mis superiores, que no puedo dejar de poner por escrito estas cosas que siento, pues este es el caso, ¿no? Por encargo de su confesor, escribió unos ejercicios espirituales alrededor de los años 1650-1651, y es una obra donde expone una vía de perfeccionamiento interior, pero carente de visiones y de revelaciones divinas, ¿no? Esta es la portada del libro, también ven que tiene estos títulos tan largos y tan rimbombantes, ¿no? Ejercicios espirituales que en el discurso de su vida, desde que tuvo uso de razón, hizo y ejercitó con el favor divino la venerable madre Sor Jerónima de la Ascensión, religiosa y abadesa que fue del convento de Santa Clara de la ciudad de Tudela de Navarra. Escribiólos la misma, ella misma, ¿no?, de su mano, letra con viva mortificación suya, por precepto de obediencia de su provincial, ¿no? Cuando examinamos este corpus de la escritura conventual femenina, bueno, pues pensemos en Santa Teresa, pensemos en otros casos, yo escribo porque me lo han mandado, ¿no? Y con eso también, pues de alguna manera,
quedan más libres de escribir lo que quieran. Este documento, que no he podido ver el original, bueno, pues lo transcribe Castro. Ahí tienen las firmas con su nombre religioso, Jerónima de la Ascensión, y con su nombre en el siglo, Jerónima de Agramont. Y esto otro es muy curioso, la calidad no es muy buena, ya disculparán, es una fotocopia. Son versos escritos por Sor Jerónima de la Ascensión con su propia sangre, ¿no? Dice Fray Miguel Gutiérrez, ¿no?, en la introducción que precede a la obra que ella escribió, que sacaba esta sangre del pecho, de la parte que cae sobre el corazón, con una bolilla que hizo de puntas de alfileres y con golpes tan recios que se clavaba la bolilla de modo que era necesario tirar de ella con fuerza para desclavarla. Bueno, pues estos ejercicios de mortificación, ¿no?, que hoy nos pueden parecer un poco exagerados, pero pues que en el siglo XVII, el siglo de la santidad, pues era el pan nuestro cotidiano, ¿no? Bien, he puesto la fotocopia y he puesto al lado la transcripción, ¿no? De mi amado vivo ausente y la fuerza de su amor me hace que saque esta sangre de encima del corazón, con esa bolilla de alfileres, ¿no?, que tenía. Y en la segunda coplilla, en la de abajo, toda tu sangre me diste, dulce dueño de mi vida, ¿no? Cristo entrega su sangre redentora en la pasión y muerte, ¿no? Toda tu sangre me diste, dulce dueño de mi vida, y con afectuoso, parece que se lee afectuoso, pero entiendo que quiso escribir afectuoso, ¿no? Afectuoso a su vez sería una forma con reducción del grupo culto de afectuoso, ¿no? Con afectuoso amor te doy esta boca mía. Bueno, pues el territorio en el que nos movemos es bastante parecido al de la religiosa anterior, ¿no? Ahorro un poco la mención de quienes antes que yo han trabajado, ni siquiera han trabajado, ¿no?, han hecho algunas pequeñas referencias a Sor Jerónima de la Ascensión, y me voy directamente a comentar que en estos ejercicios espirituales que ella escribió y que se publicaron póstumamente en 1661, encontramos 11 composiciones poéticas, ¿eh? No son muchas, pero bueno, forman un pequeño corpus poético, ¿no? Bien. En este caso concreto no he puesto las composiciones enteras porque son algunas de ellas son bastante largas, sino que he seleccionado algunos pasajes, ¿no? Por ejemplo, en esta que empieza amor, amor, amor y qué bien has herido, ¿no? Bueno, es una tirada de romance con rima y yo, enunciado por una voz femenina y que se construye en forma de apóstrofe, ¿no? Dios mío, dueño mío, querido amante, etc., ¿no? Y bueno, pues más o menos trata de reflejar ese amor que se siente por la trascendencia, por la divinidad, ¿no? Amor, 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 y qué bien has herido, y tras ti te has llevado el alma y el sentido. Ay, qué divina flecha que tiró el uno y trino a un corazón amante que en sí le ha convertido. La herida de amor, la llaga, aquí no habla explícitamente de llaga, pero el dolor, la flecha, son imágenes, metáforas muy manidas de la poesía, de la poesía mística, ¿no? Y en esta misma composición, un poco más adelante, ¿no?, y hacia el final, hagamos un concierto de hoy más, dueño mío, no pueda yo querer si no es tu querer mismo, y para que lo hagas, querido amante y fino, oblíguente las penas que por mí has padecido, ¿no? Cristo ha padecido por todos nosotros, también por ella, y ella se muestra dispuesta a amarle siempre, ¿no? Bien, en esta otra composición, que es muy parecida, empieza de forma muy parecida, amor, 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 y qué bien has cumplido, pues también nos cuenta esto que vemos aquí. Estábame yo un día gozándome contigo, cuando en ti lo vi todo, cuanto hay habrá ya habido, y para regalarme es para agasajarme, ¿no?, para sentirme bien, por así decir, qué de veces han sido las que me das tu mano como un amante fino, ¿no? El esposo que ama a la esposa, o la esposa que ama al esposo, el alma que busca la divinidad, el amante, pues como digo, son metáforas
muy tópicas de este tipo de poesía. Si pensamos en San Juan de la Cruz, en Santa Teresa, por decir los ejemplos clásicos, pues vamos, vemos que no hay mucho margen para la originalidad, ¿no? Reclinada en tu pecho, me has tenido, bien mío, mirando tu corona puesta por mis delitos, la corona de espinas de la pasión, ¿no? Y tus divinos ojos estaban dando alivio a las penas que daban tus males padecidos. En estas composiciones que he mencionado tratan del amor del alma por la divinidad. Otro grupo de poemas de Sor Jerónima de la Ascensión tienen que ver con el ciclo de Navidad. Por ejemplo, este poema, del que solo he puesto cuatro versos, ¿no? Al nacimiento del niño Jesús. Este que aquí significo es Jesús, con tales ansias de padecer por mis culpas, que hoy con las penas se abraza. Y aquí Sor Jerónima hace algo que es muy habitual en la poesía de Navidad, que es que al mismo tiempo que se canta la alegría del nacimiento, se anuncian ya las penas de la pasión. Correcto. Es algo muy habitual, ¿no? La alegría del nacimiento del Salvador, pero ya se anuncian los tormentos, los padecimientos, las penas, como dice el verso 24 de la pasión. O ese poema acaba con un tono exclamativo, ¿no? Jesús enamorado, Jesús divino, y Jesús que das vida, y hay Jesús mío, ¿no? Un tono muy exclamativo. O la misma imagen de tirar al blanco del amor de Dios que utilizaba Sor Ana, la utiliza también Sor Jerónima de la Ascensión. Llega, tira, no temas, cree, espera, llama, ten la joya por tuya con estas armas, ¿no? Está utilizando como referente un certamen de tiro con arco, pero aquí el alma a donde tira es al centro, a la diana de Dios, ¿no? Valga decirlo así. Bueno, un poco más. Estos últimos versos que cito responden a un poema de circunstancias. He hablado poesía mística, poesía de Navidad, y este es un poema dedicado al apóstol San Pedro, ¿no? Y que se remata con estos versos, ¿no? Cuando dice que feliz fue en vos la culpa, pues alcanzasteis con el llanto que hicisteis bienes tan grandes. Este concepto de feliz culpa se aplica tradicionalmente más bien a Adán y a Eva, ¿no? No tengo ahora tiempo para desarrollar este concepto, pero aquí se aplica a Pedro, que después de negar a Cristo, bueno, pues sabe reconducir la situación y se convierte en el más importante de los apóstoles y en el primer Pablo. Bien, y paso ya a la tercera de las voces poéticas que nos convocan en esta mañana. He saltado bastantes cosas de las dos anteriores, pero quiero tener unos minutos al menos para hablar de Doña María de Peralta. Bien, muy pocos, por no decir inexistentes, son los datos biográficos de que disponemos acerca de esta poetisa, y pongo entre comillas lo de poetisa coetánea del siglo XVII. Su nombre se cita como María Peralta, María de Peralta o María de Peralta y Corella, anteponiéndosele el nombre del tratamiento de don, porque le corresponde por pertenecer a una familia noble, ¿no? En el caso suyo, la noble familia de los Peralta, con amplia representación en Corella. Como decía que apenas existían datos biográficos, le he querido preguntar al profesor Alfaro si él sabía más. Y bueno, evidentemente, la familia de los Peralta, existe bibliografía, entre ella, pues, trabajos suyos, ¿no? Pero me dice que en este momento no sabemos, o sea, puedo mantener en esta afirmación de que sobre Doña María de Peralta no sabemos mucho más. ¿Por qué la conocemos? Pues porque en 1615, en las fiestas que se hicieron en Zaragoza por la beatificación de Santa Teresa de Jesús, María de Peralta publica, presenta el certamen y luego se le publica una glosa, ¿no? Bien, disculpen la mala calidad, esta es la portada de ese libro que en 1615 presenta el retrato de las fiestas que a la beatificación de la bienaventurada Virgen y Madre Teresa de Jesús, renovadora de la religión primitiva del Carmelo, hizo, así eclesiásticas como militares y poéticas, la imperial ciudad de Zaragoza, dirigido a, etcétera, etcétera, con licencia en Zaragoza, 1615, ¿no? Bien, recapitulemos.
se ha nombrado beata a Santa, se ha nombrado beata a Teresa de Jesús. Se convoca en Zaragoza, como en tantas otras ciudades españolas, unos certámenes poéticos en número de 9, cada uno dedicado a un tema. Y los versos que se presentaron a estos certámenes fueron leídos en la iglesia de San José de los Carmelitas Descalzos de Zaragoza. Doña María de Peralta optaba al premio en el quinto certamen, cuyas bases decían que había que glosar un poema anterior, ¿eh? Una glosa es esto: hay un poema anterior, no siendo madre de Dios, no hay osante a quien te cuadre, llamarse Virgen y Madre, Teresa mejor que a vos. Y la glosa poética es un ejercicio que consiste en dedicar una estrofa nueva a cada uno de los versos anteriores, y esa estrofa se remata con cada uno de esos versos. No siendo madre de Dios, no hay osante a quien le cuadre, llamarse Virgen y Madre, Teresa mejor que a vos. ¿No? Se entiende, ¿no? El ejercicio de la glosa. Hay un texto previo y luego se glosa con una composición más larga. Entonces, la glosa de Doña María de Peralta dice así: Paulo V le mandó a toda la Rota, o sea, al tribunal de la Rota, ¿verdad?, viera la información que se dio de Teresa, y respondió la Rota de esta manera: bien podéis beatificar ya a Teresa, padre, vos, pues esta que no se halla, virgen que pueda igual haya, no siendo madre de Dios, ¿no? El Papa, antes de beatificar, ha dicho: bueno, vamos a informarnos, y los informes son evidentemente positivos. Y según su información, no solo podéis llegar a la beatificación, pero con justa razón la podéis canonizar, que es virgen y del Carmelo la reformadora y madre, y esta honra, santo padre, mejor que a ella en el cielo, no hay santa a quien le cuadre. O sea, la Rota le responde al Papa: no solo beata, sino santa, cosa que pasaría muy pronto, 7 años después. En 1622 fueron las canonizaciones de Santa Teresa de Jesús, San Isidro Labrador, San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola y nuestro querido San Francisco Javier. El año que viene algo tendremos que hacer a propósito de este centenario de las canonizaciones. Por lo tanto, el poema de la glosa de Doña María de Peralta es, por así decir, una hipérbole, ¿no? No solo beata, sino santa, como ha dicho la Rota. Cuando el pontífice vio lo que la Rota decía, luego la beatificó, y el canonizalla dio palabra de que lo haría. Por beata la confiesa en su breve el Santo Padre, dando en él licencia expresa para que pueda Teresa llamarse Virgen y Madre, ¿no? Este es el tercero de los versos de la coplilla original. Y la última: con bien y merced tamaña, extrañamente se goza y se regocija España, y con alegría extraña hace fiestas Zaragoza. Pero para merecer en ellas mucho con Dios, ¿qué santa pudiera haber a quien podellas hacer Teresa mejor que a vos? Bueno, este es el texto poético de Doña María de Peralta. Yo sinceramente ignoro si Doña María de Peralta escribió más versos. Es muy posible que no. Esto es una cosa muy circunscrita a una circunstancia: beatificación beatificación de Teresa de Jesús y en Zaragoza, ¿no? Evidentemente, como en otras ciudades, se hicieron estos certámenes y participó con esta composición. También pudiéramos llevarnos una sorpresa, igual que con los cuadros que ha dicho antes Ricardo, pues también a veces en los archivos encontramos cosas, ¿no? ¿Quién nos dice que a lo mejor en algún sitio pudiéramos encontrar algún poema más de Doña María de Peralta? Bueno, pues esto es un poco la glosa de Doña María de Peralta, que publiqué hace unos años en un pequeño trabajo en la revista Río Arga y que está disponible en internet si alguien lo quiere encontrar. Y es de lo que quería hablarles, ¿no? Tres voces poéticas femeninas, tres mujeres, dos de ellas religiosas, una seglar, que escriben una serie de composiciones que, bueno, pues quizá no tienen una calidad literaria excepcional, no nos vamos a engañar, pero que merecen la pena ser conocidas y reconocidas. Muchas gracias.